Saludos a todos, mi nombre es José Jesús Guevara, soy licenciado en Educación, egresado de la Misión Cultura, también soy técnico medio, egresado de la Escuela Técnica Industrial Joaquín Avellán. Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarle de mi experiencia como constructor de instrumentos musicales. Ya desde que estaba en el liceo recuerdo que reparaba los instrumentos de la estudiantina y de algunas agrupaciones donde tocaba por allí. A partir del año 2005, cuando entro a la Misión Cultura como activador, esa actividad se empieza a agilizar, pues se pone más dinámica, porque fue prácticamente uno de los proyectos que desarrollé como activador de la Misión Cultura, que se llamó, el proyecto se llama, mejor dicho, se llama Diseño, Fabricación y Reparación de Instrumentos Musicales con Materiales de Provecho. Es a partir de ese momento que me formalizo pues, como constructor de instrumentos musicales. Antes lo hacía de una manera esporádica, pues conozco la mecánica, pero ahí a partir de ese momento, como activador de la Misión Cultura, empiezo a tomar eso en serio. Y empiezo a desarrollar mi proyecto de aprendizaje en la comunidad socializada y con ese proyecto me gradúo. En el transcurso de esa experiencia fabricando instrumentos, bueno, me fui integrando pues, al gremio de los luthieres. Entonces hice varias entrevistas de prensa, de televisión, hice programas y hacía exposiciones y hacía expoventas también. Bueno, todavía la sigo haciendo, ¿no? Con los instrumentos que fabrico. Entre los instrumentos que fabrico son, bueno, ahí figuran maracas, marímbola, marimba, panderetas, tambores, herrajes para tambores. Bueno, y ahí reparando también cuatro instrumentos de cuerda, lo que es la parte de la madera. Y me recuerdo una vez que ya integrado pues, al ambiente de los luthieres y haciendo actividades formalmente como constructor de instrumentos y la parte de la reparación y el diseño, en el año 2013 fui invitado al congreso, a un encuentro de constructores de sonido, de constructores de sonido, de la red de constructores de sonido en Tunapuy, península de Paria, en el estado Sucre. Pero entonces allí nos reunimos todos los luthieres de todo el país, prácticamente estaban invitados allí, un encuentro muy hermoso, organizado por la red de arte en Caracas y la red de constructores de sonido, y intercambiando experiencias y viendo las debilidades, las fortalezas que teníamos. La problemática que presentaban los constructores de sonido en cuanto a los insumos, a las materias primas y a algunas maquinarias que hacían falta. Y bueno, intercambiando ahí, fueron tres días interesantes, pues, con las experiencias. Cada quien mostraba su trabajo, su forma de desarrollar y las técnicas para hacer ciertos procedimientos de la fabricación de diferentes tipos de instrumentos. Y bueno, intercambiando y mostrando cada quien su fortaleza, fuimos a una plenaria y recuerdo que una de las problemáticas que se presentaban allí con respecto al 4 era la fabricación de las clavijas y de los trastes. Entonces, compartiendo con los compañeros, bueno, yo puse a conversar una vez con uno y le dije, bueno, yo tengo experiencia en fabricación, máquinas, herramientas, conozco todo, soy tornero, soy fresador. Y bueno, vamos a ver qué podemos plantear. Entonces, en la plenaria, él me postula, mire, José, puede intentar hacer los trastes y la cuestión. Entonces yo me comprometí, ¿no?, solamente con la fabricación de los trastes. Y a partir de ese momento, en el año 2013, en agosto de 2013, bueno, yo me comprometí y con mis propios recursos empecé a desarrollar la experiencia. No hay aquí en Venezuela en ninguna parte donde te van a enseñar a fabricar un traste para cuatro, o sea, me sirve para la guitarra. Entonces yo empecé prácticamente desde cero, ¿no?, a desarrollar los dispositivos. Entonces, viendo las cosas con que contaba, bueno, empecé con el proceso de fundición. Dentro de los procesos de fabricación, hay muchos procesos de fabricación, y digo, bueno, voy a empezar con el de fundición porque es el más accesible al que yo puedo tener. Porque hay otros procesos, hay por extrusión, por laminado, esas máquinas son extremadamente costosas. Y bueno, yo digo, bueno, tengo experiencia en fundición, voy a comenzar con el proceso de fundición, desarrollé las coquillas y logramos hacer un prototipo y lo presentamos.
Gabinete de Cultura, el Gabinete de Cultura lo rebotó a Caracas y bueno, a ellos les gustó el prototipo y logramos un financiamiento, ¿no?, en el año 2014 para fabricar los trastes, ¿no? De ahí comenzamos, fabricamos el horno, un horno bien con toda la, como se dice, con todos los juguetes. Fabricamos el quemador a gas, comenzamos con el quemador. Y bueno, empezamos a montar la fábrica, conseguimos un local, un galpón y comenzamos a montar la fábrica. Y bueno, arrancamos prácticamente. Hicimos las primeras pruebas, desarrollamos los primeros trastes. Bueno, por aquí tengo un ejemplo, voy a mostrarlo por aquí. Hicimos unos primeros trastes de aluminio. Y a partir del año 2015 también recibimos otro financiamiento. Pasamos también a fabricar otros dispositivos, porque también se vio la problemática que faltaban teclas para las lidas en las escuelas, porque también trabajaba en una escuela. Y logramos, voy a colocar el 4 por aquí, desarrollar también un dispositivo para fabricar las teclas de las liras. Entonces fabricamos esta coquilla de acero y logramos fabricar las teclas para las liras. Entonces, bueno, esta es una barra de una pulgada calibre, que son las que están en el mercado. También se pueden conseguir una barra más pequeña, que también la podemos, también hicimos la coquilla para hacerlo. Entonces, logramos solucionar algunos problemas en algunas escuelas que hacían falta la, que las liras estaban dañadas. Ok, ese es otro dispositivo. También otro de los dispositivos que desarrollamos a través del proceso de fundición fue, logramos hacer unas barras, logramos hacer una barra cilíndrica, y esta idea nos dio para desarrollar una boquilla más pequeña para otra barra más de menor diámetro que nos sirve para fabricar las cortinas, que es este dispositivo que tenemos aquí. Entonces, la propuesta que yo hago es precisamente fabricar los trastes en aluminio, los trastes para cuatro en aluminio. Yo claro que es en aluminio, porque hay personas que dicen, no, pero es que tiene que ser de alpaca. Bueno, imagínate, la alpaca es casi un metal precioso. Entonces yo en verdad tengo capacidad para hacerlos en aluminio, y los puedo hacer. Tengo capacidad para hacerlo. Las teclas para las liras, ¿verdad? Como le había dicho antes, en las escuelas hacen falta, porque me consta, yo trabajo en una escuela, en un liceo, y una de las liras, una de las teclas que se daña más que todo es el La intermedio y el Do, que le sucede en la escala. Entonces se puede solventar esa carencia. Y este instrumento, que en verdad una vez nos fabricamos, comprábamos las barras las comprábamos ya, porque son barras sólidas de aluminio. Las comprábamos este calibre y tuvimos que darlo de fabricar porque son extremadamente caras. Entonces ya con esta coquilla que tenemos por aquí, logramos desarrollar esta coquilla. Podemos hacer las barras en aluminio y tenemos otra barra para fabricar nuestras cortinas. Entonces esas son las tres piezas metálicas que yo propongo para desarrollar y fabricar. Yo no tengo la capacidad instalada para cubrir todo el mercado, porque necesitaríamos, intenté hacerlo, pero eso es un capital, yo no tengo, no hay manera de financiar eso. Intenté una vez a varios entes, incluso de banco, cuando dieron el proyecto, ah, ese proyecto es muy grande, que no, ahora, dice, bueno, pero es que yo puedo fabricar mis moldes. O sea, si tú te pones a ver que si voy a mandar a fabricar un molde, no, eso es una millonada, pero yo mismo lo fabrico. Y bueno, él reunió algunas máquinas, bueno, tengo una máquina de soldado, tengo una trenzadora, tengo un torno allí que, a pesar de que es un torno de madera, yo lo he adaptado y puedo hacer algunas piezas metálicas, algunas partes metálicas. En acero, bueno, en la parte de fundición también puedo ir a hacer, aparte del proceso de fundición, a través de coquillas de acero, también lo puedo hacer con arena, cera perdida, e incluso puedo hacer un templar, un pequeño horno que tengo, puedo templar algunos aceros de unas herramientas que puedo yo mismo producir. La idea es masificar esta experiencia y que en todos los estados, bueno, alguien que esté interesado, yo le podría enseñar, en el caso de los trastes.
caso de los trastes para cuatro, que es nuestro instrumento, yo podría hacer trastes de aluminio, eso es lo que puedo fabricar. A lo mejor más adelante pueda fabricar unos trastes de alpaca, o sea, hasta de oro. Porque uno que no, quiero trastes de oro, bueno, no va a conseguir más fabricar unos trastes de oro. Entonces, más adelante, pero ahorita la capacidad que tengo es para hacerlos de aluminio. Entonces, bueno, yo propongo esta experiencia, fabricar esas tres piezas metálicas en aluminio dentro de las comunidades para que se masifique, y quien quita que con esa experiencia se puedan hacer otras piezas, porque a veces han parecido por ahí, mira, tú fundes, tú eres capaz de hacer esta piecita, y yo, bueno, sí, pero es que tengo que hacer molde. A veces no agarro el compromiso porque estoy ocupado en esto. Entonces, para no dispersarme, entonces me dedico prácticamente. Entonces, bueno, desde aquí el estado de Aragua, proponemos esta experiencia, bueno, humildemente, lo poco que hemos avanzado, y bueno, y agradeciendo también a la Misión Cultura, que nos apoyó en un momento.